¿Qué tal, amigos? Soy Fernando Cumpa y como cada viernes me acompaña en la mesa de conducción Fiorella Terrones en una edición más del noticiero de RTV San Marcos. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo están, amigos? Ya listos para contarles cuáles son las noticias más resaltantes de la semana en la Universidad Decana de América. Vamos con los titulares. Firmes en la política de descentralización educativa, el Centro Preuniversitario de San Marcos inicia clases en Chilca el próximo lunes 20 de mayo. Aquí todos los detalles. En esta edición conoceremos a los grupos ganadores del 26º Festival de Interfacultades realizado en la semana del 473 aniversario de la Decana de América. Rememoramos los mejores momentos del colorido y tradicional pasacalle sanmarquino que reunió a docentes, estudiantes y personal administrativo de las diferentes facultades. Especialistas del Laboratorio de Bacteriología y Micología de la Facultad de Medicina Veterinaria nos abren sus puertas para conocer los servicios que brindan a la comunidad. Iniciamos esta edición del noticiero contándoles que la sede del Centro Preuniversitario de San Marcos en Chilca ya es una realidad, gracias a la alianza estratégica entre nuestra universidad y esta provincia de Cañete. En un afán de la universidad de expandir la educación y llevar la educación a los pueblos, este es un esfuerzo mancomunado entre municipio, comunidad, universidad, que se viene realizando. Y nosotros esperamos, tenemos muchísimas expectativas de que la provincia de Cañete, mediante Chilca, pueda ser beneficiada con todo lo que San Marcos, el Centro Pre, trae para la población, para esa población joven y, por qué no, también para los adultos que quieran estudiar. No hay límites. Por este motivo, nosotros estamos presentes aquí, no solo aquí, también en Ollón, en Huarmey, en Villarrica, y así poco a poco, con un proyecto de la Decana de América, de la rectora Yerí Ramón Rufner, llegar a todos los rincones del Perú llevando educación. Gracias a un esfuerzo conjunto entre la Municipalidad de Chilca y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 180 jóvenes de este distrito tendrán la oportunidad de estudiar completamente gratis en el Centro Preuniversitario de la Decana de América. Es así como nuestra universidad continúa firme en su política de descentralización educativa impulsada por la gestión actual. Las clases del Centro Preuniversitario San Marcos comenzarán el próximo 20 de mayo del 2024 y contarán con 18 semanas de actividad. Al finalizar el ciclo, los alumnos podrán rendir su examen de admisión cuando se abra la convocatoria para el proceso 2025-1. Con la llegada del CEPRE San Marcos, Chilca busca invertir aún más en la educación de los jóvenes chilcanos. Actualmente, Chilca tiene dos facultades ya de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos funcionando en su predio. Lo es Psicología e Ingeniería Eléctrica. Y a continuación conozcamos a los ganadores del 26º Festival de Interfacultades realizado en la semana por el 473 aniversario de la Decana de América. En esta 26ª edición, 19 facultades deslumbraron con sus elencos de danza por su energía y coordinación, al igual que los 11 grupos que participaron en la categoría de música. En danza, en la categoría campeón, el primer lugar lo ocupó la Facultad de Ingeniería de Sistemas e Informática al ritmo de Chacchas de Aco, una danza ancashina en honor al patrón San Francisco de Asís. Este elenco contó con la participación de 32 estudiantes, quienes se prepararon para este festival desde marzo. Ustedes veían a la FISI dos semanas antes y estaban ensayando, ¿no? Todo. Pero la mente no era de concurso. Sin embargo, llegando a las últimas semanas, todos los chicos estaban totalmente enfocados. Por eso es que cuando yo terminé de bailar y salimos todos juntos, yo los junté y les dije que era, si esta era mi última pasada, mi último baile, era el mejor grupo con el que me pudo haber tocado. El haber ganado, conseguir este premio, la verdad es algo muy valioso porque desde el año pasado ya teníamos eso pendiente, ¿no? Habíamos quedado en segundo lugar. Este año haber conseguido el premio, pues es algo muy bonito para nosotros.
Mientras que en la categoría Campeón de Campeones, esta vez la Facultad de Derecho y Ciencia Política subió al podio con la presentación del Carnaval de Quinua. Los 34 integrantes del elenco Sumac Tusuy deleitaron a los jurados con esta danza ayacuchana, quienes le hicieron acreedor de este título por tercera vez en la historia de la facultad. Pero yo siento que el secreto de nosotros poder haber ganado es el trabajo colectivo. Hubo mucho trabajo en conjunto y siento que fue el compromiso más que todo, y también el baile tuvo mucho que ver. Así que siento que todas esas cositas mínimas que tal vez pueden verse pequeñas, al final se juntan y hacen algo más grande. Nosotros venimos ensayando desde el año pasado, no dejamos de poder mantenernos en forma, pero más que nada es este año 2024 en el que con más ganas, el de ensayar al menos 3 veces a la semana, nos preparamos. Para poder presentar un buen espectáculo el Día de la Interfacultad. Los elencos de música también sorprendieron con sus interpretaciones al público sanmarquino reunido en la Plaza Fray Tomás de San Martín. El primer lugar lo obtuvo el grupo de la Facultad de Medicina Humana, con un mix de festejos. Y no podía faltar el tradicional pasacalle sanmarquino, que como cada año lució vistoso y lleno de alegría por parte de los jóvenes estudiantes de las diversas facultades. Las delegaciones de las 20 facultades sanmarquinas participaron del pasacalle que recorrió el perímetro de la ciudad universitaria. Personajes pintorescos como mascotas, polos de diferentes colores, globos, bombardas, banderolas y pancartas acompañaron a las delegaciones, que emocionadas alzaban a viva voz su gratitud por participar de esta actividad. Las autoridades encabezaron el pasacalle vistiendo el polo oficial de los 473 años que cumple nuestra universidad. Mucha emoción, la celebración del 473 aniversario, ¿no? Con participación plena de la comunidad universitaria, docentes, alumnos y trabajadores. Y esto es importante, demostrar que San Marcos no solamente es calidad educativa, investigación, responsabilidad social, también es arte y cultura. Asimismo, nuestros jóvenes estudiantes y personal administrativo manifestaron su gratitud y amor a San Marcos y saludaron a nuestra alma mater por su aniversario. En verdad es una alegría muy grande, son 473 años que cumple nuestra querida Universidad Nacional de San Marcos, y aquí acompañando a nuestra delegación de la Facultad de Ingeniería y Sistemas de Informática, felicidades a todos y que viva San Marcos. Es primera vez que asisto al pasacalle, es una experiencia única, la verdad. La recomiendo a todo sanmarquino no perdérselo. Y la verdad, no, es una experiencia única. Muy emocionada de estar aquí. Estamos muy felices de estar aquí y de mostrar nuestro arte también. Aparte, representando el Teatro de San Marcos, que es algo fundamental, una forma de transmitir la cultura. Y estamos muy contentos. Nos estamos alegrando en este día que pasacalle sanmarquino por nuestro aniversario. ¡Que siga la fiesta! Felicitamos a cada uno de los participantes que hicieron de este pasacalle una gran celebración. Y en otros temas, les contamos que la Oficina de Gestión del Riesgo y Adaptación al Cambio Climático celebró su 11º aniversario con sus principales aliados estratégicos. Con una ceremonia en la Sala de Consejo del Rectorado, la oficina encargada de promover la importancia y gestión del riesgo en la universidad, así como establecer políticas y brindar ayuda técnica, conmemoró un año más de vida institucional. Estamos elaborando ya, casi concluyendo, los planes de prevención frente a sismos, el plan de prevención frente a incendios y el de lluvias, que son las principales eventos que podrían estar afectando las sedes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y en esta oportunidad estamos trabajando solamente en el área de Lima Metropolitana como un primer momento. La ceremonia fue presidida por el doctor José Niño Montero, vicerrector de investigación y posgrado, la doctora Gina Chambi, jefa de esta oficina, y el doctor Alfonso Romero, decano de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Cumplir 11 años y un poco ser el padre de la criatura, como se dice, es satisfactorio. Espero y auguro muchos años más de existencia de esta oficina en la universidad, que siga trabajando con el mismo empeño como lo ha venido haciendo, puede exhibir logros ya, y el hecho de haber convocado a tan distinguidas personalidades de alguna manera es un testimonio de lo avanzado hasta la fecha. Además,
contó con la presencia de representantes de instituciones invitadas como el INDECI, la Municipalidad de Lima, el CENEPRED y la Cruz Roja. Y en nuestro segmento, conociendo los servicios que brinda la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, los invitamos a ver el video acerca del Laboratorio de Bacteriología y Micología ubicado en la Facultad de Medicina Veterinaria. Hola. Soy la doctora Sonia Calle, responsable de la sección de Bacteriología y Micología. Los invito a ustedes a conocer nuestro ambiente. Nuestro laboratorio se crea aproximadamente hace más de 40 años en apoyo a dar servicio a la industria agropecuaria. Llámese la industria porcina, industria agropecuaria relacionada a la ganadería bovina. Nuestra área se encuentra dividido en tres secciones. Estamos en este momento en el área de aislamiento bacteriológico. Actualmente tenemos un reto muy grande porque debido a la resistencia microbiana estamos enfocados en trabajar contra los antibióticos que ya se vuelven resistentes. Va a llegar un momento que no vamos a poder aplicar ningún antibiótico para que sea adecuado para el control de estas enfermedades. Entonces hoy en día estamos abocados a dar solución a estos problemas y por eso estamos haciendo contactos, asociaciones y filiaciones con las interuniversidades, interfacultades. Soy el doctor Siever Morales y ahora nos encontramos en el área de serología. Brindamos servicio a todas las regiones del país apoyando el diagnóstico veterinario que se hace en campo, en animales de producción y de mascotas. El área de serología hace diferentes pruebas serológicas tratando de detectar antígenos o anticuerpos de los principales patógenos que afectan a los animales. Soy Juan Siuse, responsable del área de diagnóstico molecular. Somos el único laboratorio de diagnóstico de leptospirosis tanto a nivel serológico y molecular. Nosotros hacemos la serología mediante la prueba de MAT y en este ambiente de diagnóstico molecular lo complementamos con pruebas de PCR, ¿no? Siendo el único centro de referencia de diagnóstico animal, tanto de animales como caninos y animales de producción, porcinos y bovinos. Nuestra hora de atención es de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos ubicados en la Facultad de Medicina Veterinaria de San Marcos, en la avenida Circunvalación 2800 San Borja. Los esperamos. Por estas razones te invitamos a ti, criador de mascotas, a ti, productor de ganado porcino, bovino y demás especies de animales mayores, los invitamos a que vengan con nosotros. Por una sola salud y bienestar animal. ¡Juntos sí podemos! ¿Y sabías que una buena planificación del tiempo puede ayudarte a mejorar tu rendimiento académico? Con el propósito de mejorar la calidad emocional y académica de los estudiantes, el Vicerrectorado Académico de Pregrado ha organizado la conferencia Emociones, Estrés y Planificación del Tiempo en modalidad virtual el próximo jueves 23 de mayo. Si estás interesado en participar, puedes registrarte en el enlace que acompaña esta edición del noticiero. Se emitirá certificados a quienes se registren. Y antes de despedirnos, les invitamos a todos ustedes a observar los mejores momentos y revivir lo que sucedió durante la semana del 473 aniversario de nuestra universidad.
Señor ha permitido que nosotros también, desde donde estemos, en las aulas, en las oficinas, en el servicio cotidiano, en las actividades extraacadémicas, el Señor ha permitido que nosotros también contribuyamos a que las nuevas generaciones conozcan el Perú. Otro dato importante y muy resaltante son estas dos figuras, de Santo Tomás y de San Marcos. Concluye esta edición del noticiero de RTV San Marcos. No se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales y escribirnos a nuestro correo electrónico. Nos despedimos de ustedes agradeciendo su cordial sintonía. Hasta la próxima edición.